José, Padre amoroso de mi Señor Jesús, Dios te exalta por ser su siervo más humilde. San José, la iglesia clama tu divina protección. Ven y llévanos a su reino de amor. José, hijo de David, justo y fiel esposo de la Virgen María, Dios te eligió para ser su custodio. Mejores brazos no encontró el Señor. San José, Padre amoroso de mi Señor Jesús, Dios te exalta por ser su siervo más humilde. San José, la iglesia clama tu divina protección. Ven y llévanos a su reino de amor. Tú, ejemplo fuerte de un gran amor a Dios, paciente y noble, prudente y casto, Señor, Dios en ti virtudes derrochó. San José, Padre amoroso de mi Señor Jesús, Dios te exalta por ser su siervo. Venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga, Señor. Me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Thank you.
sabes bien lo que tengo en mi barca. No hay oro ni plata, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. Tú, pescador de otros mares, ansia eterna de almas que esperan. Bueno, y así me llama, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. Buscaré otro mar. La paz de Cristo reine en vuestros corazones, en las familias y en todos los pueblos. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a una edición del Catecismo de la Iglesia Católica en su programa Esta es Nuestra Fe. Como siempre, invitándoles a ustedes a profundizar sobre las verdades de la fe cristiana y sobre todo compartir un poco sobre el contenido del Catecismo de la Iglesia Católica, precisamente en el marco del Año de la Fe que estamos celebrando y además con la alegría de saber y de conocer que tenemos un nuevo Papa, Dios que es Pastor Eterno, que gobierna a su Iglesia con providencia constante, nos concede ahora un nuevo Papa según su corazón, el Papa Francisco I. Con inmenso gozo hemos acogido la noticia anunciada a los cuatro vientos en la Plaza de San Pedro, en Roma, habemus Papa. Nuestra primera actitud nacida del amor debe ser la acción de gracias al Señor que ha edificado su Iglesia sobre la roca de Pedro y ha elegido para sucesor al apóstol San Pedro, a su siervo Francisco I, bajo la guía del Espíritu Santo que lo ha escogido por la mediación del Colegio de Cardenales y también la oración continua y permanente de su Iglesia. Tenemos la serena confianza de que Francisco I conducirá a la Iglesia según el paso de Dios por los caminos de la historia en esta hora nueva de la nueva evangelización y precisamente en el Año de la Fe. Junto a la acción de gracias, pues disponemos nuestro corazón para la acogida cordial en un clima de fe de su persona, por lo que el Papa es y representa. El Señor lo ha enriquecido y preparado con grandes dones para este servicio. Y en la cadena de la sucesión apostólica, en la sede de Pedro, el Papa Francisco I es el obispo de Roma, vicario de Cristo, pastor supremo de la Iglesia Universal, principio y fundamento perpetuo y visible de la unidad tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles, nos enseña la Lumen Gentium número 23.
Así pues, en virtud de su ministerio, que proviene de Cristo, confirma a los fieles en la fe y apacienta a las ovejas a la grey de Cristo. Así pues, no dudamos que a lo largo de estos 8 años de pontificado del Papa Emérito Benedicto XVI, nos ha dejado bellas enseñanzas sobre cómo la sucesión apostólica asegura la fidelidad de la enseñanza y a la práctica de los apóstoles, y sobre cómo el Espíritu Santo actúa incluso en medio de las debilidades y mezquindades de los hombres. Este es el misterio de la Iglesia, fundada sobre el pilar de San Pedro. Dios ha querido actuar por medio de los hombres sin anular su libertad y sin dejar nunca abandonada a la Iglesia, a la que Cristo ha prometido acompañar hasta el final de los tiempos. Y bueno, durante este mes de marzo vamos a revivir un nuevo episodio en esta sucesión apostólica, como vimos ayer en los medios de comunicación, sobre todo a través de las imágenes de la televisión, al Papa Francisco I pidiendo orar por él antes de dar la bendición. Eran las 7:06 de la tarde en Roma cuando miles de personas esperaban en la Plaza de San Pedro para ver la fumata blanca. Más de una hora después, a las 8:13, el cardenal protodiácono Jean-Louis Togan anunció al mundo la noticia. Habemus Papa. La primera reacción fue de sorpresa ante la elección del arzobispo de Buenos Aires. Pero tras la incertidumbre, la gente comenzó a gritar Francisco, Francisco. Después de rezar unos minutos, en el aula paulina se asomó al balcón un papa que hace historia. Es el primero en usar como nombre Francisco y el primero de América. Que este camino y mis fratelli cardinali son andati a prenderlo casi a la fine del mundo. Ma siamo qui. En su primer discurso, el nuevo Papa recordó a su predecesor y rezó por él. Prima di tutto, vorrei fare una preghiera per il nostro vescovo emerito, Benedetto XVI. Preghiamo tutte insieme per lui, perché il Signore lo benedica e la Madonna lo custodisca. Padre nostro. Antes de impartir su primera bendición como nuevo obispo de Roma, Francisco I pidió a los fieles que rezaran por él mientras inclinó la cabeza en silencio. Después le colocaron la estola y comenzó su primera bendición Urbi et Orbi. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos. Et mania semper. El cardenal argentino recibió en la quinta votación del cónclave la tarde del 13 de marzo la mayoría de 2/3 de los 115 cardenales electores. Ante la multitud reunida en la Plaza de San Pedro, Francisco I pidió a todos rezar para que haya en el mundo una gran fraternidad. Bien, hay en los apóstoles algo único e irrepetible, que es el haber convivido con Cristo durante su vida terrena y haber ser testigos de su resurrección, o al menos esto último como San Pablo, y haber sido constituido por consiguiente en primer eslabón, que constando con una especialísima asistencia del Espíritu Santo, transmite la revelación a la comunidad cristiana. Ahora bien, nada impide, en cambio, que la misión confiada a los apóstoles pueda ser transmitida a otras personas que le sucedan. Más aún, en esa misión que está implícita en la transmisión, estas personas obviamente no serán apóstoles en sentido preciso que el término tiene en el Nuevo Testamento, sino sucesores de los apóstoles. En ese sentido, como escribe este teólogo, al hablar de sucesión apostólica, se alude a la pervivencia del poder de predicar y de administrar los sacramentos y del poder de disciplinar dentro de la Iglesia, pero no a la pervivencia de los apóstoles en cuanto tales. La idea, pues, de la sucesión apostólica implica, en primer lugar,
la pervivencia de la misión, pero algo más, que esa misión pervive a través de una transmisión realizada de persona a persona, de modo que cabe trazar una línea histórica que une a la iglesia actual con la apostólica, con la iglesia de los primeros tiempos. La iglesia es por eso apostólica, no solo porque en ella pervive la doctrina y la praxis o práctica de los apóstoles, sino por una apostolicidad de sucesión, es decir, porque se ha dado como consecuencia de la voluntad fundacional de Cristo y de la asistencia del Espíritu Santo, una ininterrumpida sucesión de pastores y maestros. El tema de la sucesión apostólica en el cual estamos meditando y también viviendo durante todo este mes de marzo se relaciona así muy estrechamente con el sacramento del orden sacerdotal y con el de la estructura sacramental de la iglesia. Precisado así pues el concepto, continuaremos examinando la idea de sucesión en las fuentes precristianas para señalar luego la peculiaridad que tiene en el Nuevo Testamento como sucesión de Cristo a los apóstoles y de estos a sus sucesores. La idea pues de sucesión en las fuentes precristianas, aunque en el contexto cristiano del apostolado, la idea de sucesión tenga características propias. Veamos, Cristo constituyó al apóstol San Pedro como primero entre los apóstoles y como cabeza visible de toda la iglesia, confiriéndole inmediata y de manera personal el primado de la jurisdicción para los católicos. Esto es una verdad de fe. Ya el Concilio Vaticano I lo definió y lo repitió con fuerza el Concilio Vaticano II. La cabeza invisible de la iglesia es Cristo glorioso. Pedro hace las veces de Cristo en el gobierno externo de la iglesia militante, en la cual estamos todos nosotros, los laicos, religiosos, comprometidos dentro de la misma iglesia, el cuerpo místico de Cristo, y es por tanto vicario de Cristo en la tierra. Se oponen a este dogma, pues, la iglesia ortodoxa griega y las sectas orientales. Y hay adversarios ya en la historia acerca sobre la idea del papado, el concepto del papado. Bien, se distinguió desde el principio que el apóstol San Pedro, entre todos los demás apóstoles, cuando le encontró por primera vez, le anunció que cambiaría su nombre de Simón por el de Cefas Roca. Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú serás llamado Cefas. El nombre de Cefas indica claramente el oficio para el cual se ha o le ha destinado el Señor. Confrontemos Mateo 16, versos 18. Y en todas las menciones de los apóstoles siempre se cita en primer lugar a Pedro. En Mateo se le llama expresamente el primero. Mateo 10, versos 2. Como según el tiempo de la elección, Andrés precedía a Pedro, el hecho de aparecer Pedro en primer lugar indica su oficio de primado. Pedro, juntamente con Santiago y Juan, pudo ser testigo de la resurrección de la hija de Jairo. Marcos 5, versos 37, de la transfiguración, Mateo 17, 1, y de la agonía del huerto, Mateo 26, 37. El Señor, pues, predica a la multitud desde la barquilla de Pedro, Lucas 5, versos 3. Paga por sí mismo y por él el tributo del templo, Mateo 17, 27. Le exhorta a que después de su propia conversión corroboren la fe a sus hermanos, Lucas 22, 32. Y después de la resurrección se le aparece a él solo antes que a los demás apóstoles, Lucas 24, 34. Y San Pablo nos lo cita en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 5. A San Pedro se le prometió el primado después que hubo confesado solemnemente en Cesarea de Filipo la mesianidad de Cristo, y le dijo el Señor: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque no es la carne ni la sangre
quien eso te ha revelado, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, Mateo 16, del 17 al 19. Y sobre esta roca edificaré yo mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y en cuanto atares en la tierra será atado en los cielos, y cuanto desatares en la tierra será desatado en los cielos. El contexto de estas palabras es muy hermoso, las palabras del Señor Jesús hacia San Pedro. Estas palabras se dirigen inmediata y exclusivamente a una persona determinada. Estamos hablando del apóstol Pedro, y ponen ante su vista en tres imágenes la idea del poder supremo en la nueva sociedad que Cristo va a fundar, su iglesia. Pedro dará a esta sociedad la unidad y firmeza inquebrantable que da a una casa al estar asentada sobre una roca viva. Pedro ha de ser también el poseedor de las llaves, es decir, el administrador del reino de Dios en la tierra. Esta simbología tiene su fuerza, tiene su significado. Las llaves son el símbolo del poder y la soberanía. Como nosotros en casa, no le dejamos a cualquier persona las llaves de nuestra casa. A él le incumbe finalmente atar y desatar, es decir, lanzar la excomunión o levantarla, o también interpretar la ley en el sentido de que una cosa está permitida. De acuerdo con Mateo 18:18, donde se concede a todos los apóstoles el poder de atar y desatar en el sentido de excomulgar o recibir en la comunidad a los fieles, y teniendo en cuenta la expresión universal, cuanto atares, cuanto desatares. No es lícito, pues, entender que el pleno poder concedido a Pedro se limita solamente al poder de enseñar, sino que resulta necesario extenderlo a todo el ámbito del poder de jurisdicción. Dios confirmará en los cielos todas las obligaciones que imponga o suprima San Pedro en la tierra. Así pues, contra todos los intentos por declarar este pasaje, que aparece únicamente en San Mateo, como total o parcialmente interpolado en época posterior, resalta su autenticidad de manera que no deja lugar a duda. Hasta se haya garantizada no solo por la tradición unánime con que aparece en todos los códices y versiones antiguas, sino también por ese colorido semítico del texto que salta bien a la vista, la manera de su gramática, de su redacción. No es posible, pues, negar con razones convincentes que estas palabras fueron pronunciadas por el Señor mismo. No es posible mostrar tampoco que se hallan en contradicción con las enseñanzas y hechos referidos en el Evangelio. El primado se lo concedió el Señor a Pedro cuando después de la resurrección le preguntó tres veces si le amaba, y le hizo el siguiente encargo: apacienta mis corderos, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Hay una, digamos, una fuerza de la expresión en este sentido, porque estas palabras o esta frase fue repetida tres veces por el Señor Jesús. Juan 21, del 15 al 17. Así pues, estas palabras, lo mismo que las de Mateo 16, 18, se refieren inmediata y exclusivamente a San Pedro. Los corderos y las ovejas representan todo el rebaño de Cristo, es decir, la iglesia. Apacentar es referido a hombres, significa lo mismo que gobernar, Hechos 20, 28. Y según la terminología de la antigüedad profana y bíblica, Pedro, por este triple encargo de Cristo, no quedó restaurado en su oficio apostólico, sino que recibió el supremo poder gubernativo sobre toda la iglesia. Y
caminó. Un leproso dijo que mi sombra lo había cubierto y lo había curado. Y gritando me llamaron Rabí. No sabía cómo predicar tampoco, pero de pronto me encontré hablando. El mismo poder que le dieron a Pedro. Maestro, hay gran exaltación en todas partes por ti. ¿Qué dice la gente de Galilea que soy yo? Algunos que Juan el Bautista no quiere creer que está muerto. Saben que está muerto, bien lo saben. Pero dicen que eres Juan el Bautista resucitado. Así es, sí. Oí decir a alguien que tú eres Elías, vuelto de la tumba. Otros dicen que Jeremías o Ezequiel. ¿Y quién decís vosotros que soy? Yo digo que eres el Mesías. El hijo del Dios vivo. Al decir eso, hijo de Jonás, me muestras a mí bendito entre los hombres. Carne y sangre no te han revelado esta verdad. Está venido de mi Padre en el cielo. Así que a partir de ahora te llamaré Pedro. La piedra. Y sobre esta piedra edificaré lo que debo llamar mi iglesia. Las puertas del infierno no tendrán fuerza contra ella. Y a ti, amado Pedro, te entrego las llaves del reino del cielo. Y a todos vosotros os digo esto. Pedro ha hablado la verdad. Y ahora lo sabéis. Pero no debéis revelarlo a ningún otro. La hora aún no ha llegado. Mas otra hora se avecina. La hora de mi marcha a Jerusalén. Sí, maestro. Debes marchar a Jerusalén. Toda la ciudad te espera. Los jefes de Israel deben conocerte y reconocerte. No, Judas. En Jerusalén el Hijo del Hombre será rechazado por los jefes y sacerdotes del templo. Será condenado. Será entregado a los infieles, los cuales le azotarán. Le escarnecerán y le matarán. Luego, a los tres días, resucitará.
Así pues, después de la ascensión de los cielos, Pedro ejerció su primado. Desde el primer momento ocupa en la comunidad primitiva o en las primeras comunidades cristianas un puesto preeminente. Dispone la elección de Matías, Hechos 1:15. Es el primero en anunciar el día de Pentecostés el mensaje de Cristo, que es el Mesías muerto en la cruz y resucitado, Hechos 2:14. Tenemos aquí situaciones en las cuales Pedro también ya va tomando su primacía en las primeras comunidades cristianas. Da testimonio del mensaje de Cristo delante del Sanedrín, Hechos 4:8. Y recibe en la iglesia al primer gentil, el centurión Cornelio, Hechos 10:1. Es el primero en hablar en el concilio de los apóstoles, Hechos 15:17. Y San Pablo marcha a Jerusalén para conocer a Cefas, Gálatas 1:18. Bien, veamos entonces, aquí ya tenemos el testimonio de las, digamos, de las primeras comunidades, cómo San Pedro va tomando su primacía y su lugar en las primeras comunidades cristianas, y el mismo Pablo lo reconoce. Y luego, en la tradición cristiana, los padres, de acuerdo con la promesa bíblica del primado, dan testimonio de que la iglesia está edificada sobre Pedro y reconocen la primacía de éste sobre los demás apóstoles. Y se citan, por ejemplo, Tertuliano dice que la iglesia fue edificada sobre él. San Cipriano dice, refiriéndose a Mateo 16:18, sobre uno edifica la iglesia. Y Clemente de Alejandría llama a San Pedro el elegido, el escogido, el primero entre los discípulos, el único por el cual, además de por sí mismo, pagó tributo al Señor. Y San Cirilo de Jerusalén le llama el sumo y príncipe de los apóstoles. San León Magno, Pedro dice, fue el único escogido entre todo el mundo para ser la cabeza de todos los pueblos llamados, de todos los apóstoles y de todos los padres de la iglesia. Así pues, una antigua tradición basada en los anales de la iglesia y la arqueología romana nos indica que Pedro muere en Roma, donde fue obispo. Este es el origen de la preeminencia del obispo de Roma sobre los demás obispos sucesores de los apóstoles. Tiene fundamento en las escrituras, en el texto de 1 de Pedro 5:13. La iglesia que está, dice, en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os lo saludan. Así pues, la expresión Babilonia, que la notamos aquí, se refiere a Roma, como notan todos los exégetas, casi todos los autores antiguos y la mayor parte de los modernos ven designada en esta expresión a la iglesia de Roma. El nombre de Babilonia tiene una fuerza simbólica, era de uso corriente entre los judíos cristianos para designar, pues, a la Roma pagana. Así es llamada también en el Apocalipsis, en los libros apócrifos y en la literatura rabínica. Esto lo reconocen incluso los autores protestantes serios y también algunos libros o alguna referencia histórica o revistas teológicas en relación a la tradición cristiana, refiriéndose a San Pedro. Muy fuerte también es el testimonio de la tradición que manifiesta la enorme importancia que tuvieron los obispos de Roma sobre la reciente cristiandad, justamente por ser sucesores de Pedro. Así, por ejemplo, pues en el año 96, o sea, 63 años después de la muerte de Cristo, ante un grave conflicto en la comunidad de los corintios, quien tomó cartas para poner orden fue el obispo de Roma, el Papa Clemente, y esto a pesar de que en este tiempo todavía vivía el apóstol Juan en la cercana ciudad griega de Éfeso. Sin embargo, fue una carta de Clemente la que solucionó el problema, y aún 200 años después de este hecho se leía esta carta en las iglesias. Esto solo es posible por la autoridad de sucesor de Pedro en la iglesia primitiva. Irineo, obispo de León y padre de la iglesia de la segunda generación después de los apóstoles, escribía pocos años después: pudiera darle, si hubiera habido espacio,
la lista de obispos de todas las iglesias, más escojo solo la línea de la sucesión de los obispos de Roma, fundada sobre Pedro y Pablo, hasta el duodécimo sucesor hoy. Y el primer historiador de la iglesia, Eusebio de Cesarea, esta sucesión dice es una señal y una seguridad de que el evangelio ha sido conservado y transmitido por la iglesia católica. Bien, todas estas referencias escriturísticas y también el testimonio de los santos padres que nos van refiriendo a la sucesión apostólica y el papel que tuvo Pedro al conocer a Jesús, al estar en la comunidad de los apóstoles y enseguida después en la primera comunidad cristiana en su preeminencia. Luego vemos a San Clemente tomando el orden en la comunidad cristiana, pese que todavía estaba vivo San Juan. Vemos entonces el respeto a la autoridad en la línea sucesoria de los apóstoles. Nos alegramos pues con gozo después de haber orado de manera permanente por el Papa electo, que hoy conocemos como el Papa Francisco I. No cesa nuestro corazón de darle gracias a Dios por ese hermoso milagro del Papa, cabeza de la Iglesia. Bien, como siempre, les recordamos rezar el Santo Rosario en familia, seguir orando constantemente por este peregrinar y por esta marcha de la Iglesia en su historia. Nos ha dado un Papa para esta historia. Solamente basta estar con los ojos abiertos y discernir los signos de los tiempos. Hasta una próxima edición de su Catecismo de la Iglesia Católica en su programa Esta es Nuestra Fe. Razas, jóvenes y viejos, ricos y pobres, hombres y mujeres, pecadores y santos. Nuestra familia se ha extendido a través del mundo por siglos. Con la gracia de Dios comenzamos hospitales, establecimos orfanatos y ayudamos a los pobres. Somos la organización caritativa más grande del mundo. Educamos más niños que cualquier otra institución académica o religiosa. Desarrollamos el método científico y fundamos el sistema universitario. Defendemos la dignidad de la vida humana, el matrimonio y la familia. Ciudades llevan los nombres de nuestros venerados santos que navegaron un camino sagrado ante nosotros. Guiados por el Espíritu Santo, compilamos la Biblia. Somos transformados por la Sagrada Escritura y la tradición que nos han guiado por 2000 años. Somos la Iglesia Católica. Con más de 1 billón en nuestra familia, compartiendo los sacramentos y la plenitud de la fe cristiana. Por siglos hemos rezado por ti y por el mundo, cada vez que celebramos la Santa Misa. Jesús mismo sentó las bases de nuestra fe cuando le dijo a Pedro: Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia.
Pedro han guiado a la Iglesia Católica con amor y verdad. Y en este mundo lleno de caos, problemas y dolor, es reconfortante saber que algunas cosas permanecen consistentes, verdaderas y fuertes. Nuestra fe católica y el amor eterno que Dios tiene por toda la creación.